Bueno, transcurrida la segunda serie de TC40, nos encontramos con Ariel Irigoyen, que nació vencedor. Bueno, Ariel, primero que nada, felicitarte. Un gusto volverte a ver después de Tres Arroyos. Bueno, la serie más rápida aparentemente, y además heredaste la primera posición por un despiste de Gallardo. Contame un poco cómo la viste vos por adentro. Sí, bueno, buenos días. Sí, como vos decís, fue lo más rápido, pero bueno, porque salió el pescar en la primera y bueno, por un despiste que venía muy fuerte, no podía seguir. Venía al borde del error, lo veía viendo y bueno, yo me venía manteniendo. Venía un ritmo creo que medio rapidón. Y bueno, me mantuve y pudimos ganar. Bueno, además una linda pelea tuviste con Ruppel. Contame un poquito cómo hiciste para aguantarlo. Sí, sí, en parte iba mucho mejor él y en parte iba mejor yo. Salía bien a la recta y creo que el trabajo que hizo mi viejo en el motor va muy bien. Ahora que me hablas del motor, decime ¿Qué se hicieron, ¿no?, para esta fecha? ¿Qué cambios de la fecha anterior en Tres Arroyos? Sí, trabajamos un poquito en el chasis. Bueno, en el motor mi viejo trabajó mucho, probamos transmisión y mejoró muchísimo. Así que estamos para dar pelea. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Esperemos vernos acá de nuevo y éxitos para lo que viene. Ojalá que nos veamos en la final. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias.